Buenos días, don Jaime, adelante. Buen día, señor Martín Esposo. Buen día al resto del equipo del Sol de la Mañana. Eh, ante tantas opiniones enjundiosas sobre Venezuela, pues a mí no me, no me toca hablar en lo absoluto de un tema tan candente, tan apasionado, especialmente para los venezolanos que están en su país. Las opiniones son tantas y tan variadas tan emotivas algunas que prefiero obviar algún comentario. Y entonces eh, quiero referirme especialmente a un tema que sí nos ataña a los dominicanos, porque recientemente se conocieron las estadísticas sobre la cantidad de muertes que acontecen en nuestro país como consecuencia de accidentes de tránsito. Estamos bordeando ya los 2.000 muertos. Ocupamos el primer lugar en América Latina y el cuarto lugar a nivel mundial. Y esto a ningún gobierno le ha preocupado y no se ha hecho absolutamente nada en ningún gobierno, ni en el actual se está haciendo nada para tratar de reducir los accidentes de tránsito, los cuales ocurren y afectan e involucran en todas partes del mundo a los motociclistas. El 50% de las muertes en accidentes de tránsito es de motoristas, como le decimos en el país. No se está haciendo nada. Y el Intran, que es el órgano regulador para Colmo, ahora tiene a un ingeniero electricista como su director. Con los cambios que se han originado, los, los pocos que hasta ahora se han producido, no se hace nada. Y se habla de que eh, hay que tener conciencia y hay que educar al conductor. No, en países como el nuestro, país salvaje, es la represión de la ley la que hay que hacer uso. No es verdad que con educación vamos a, a reducir los accidentes porque ocurren porque los conductores no respetan ningún tipo de regulación, ningún reglamento, ninguna lógica. Y en este sentido, eh, pese a que sumamos todas las muertes por todas las enfermedades y no llegan ni siquiera al 50% de, la, de los fallecidos por accidentes de tránsito. Un hecho reciente y, eh, y sabido, eh, con pocos datos, eh, afectó a un pelotero la semana pasada, que en un four wheel, que es un vehículo que se supone no está autorizado para estar circulando por eh, carreteras troncales, eh, en un four wheel se estrelló, con un árbol frente a la casa de su padre para mayor desgracia y murió. Pero este es uno de los tantos accidentes que ocurren porque no se respeta nada. La DGC, que es el órgano policial, no tiene condiciones para hacer nada ni, ni hombres y mujeres suficientes para hacerlo. Además de que nadie quiere respetar a los DGC, algunos hasta desarmados están para que menos caso le, le ponga el conductor. Recordemos de un ciudadano cubano que le dio una trompada a un miembro de la DGC y fue multado apenas a un mes de prisión que ya la había cumplido porque tenía medida de coerción que como la mayoría fue prisión. Pero lo que establece la ley, el juez no debió considerar lo que significaba esto como ejemplo y darle una pena mucho más sancionadora a este ciudadano que por demás ni siquiera es dominicano. Entonces, hablamos de tránsito y nadie se siente involucrado, nada, ninguna autoridad se siente responsable. Dos mil fallecimientos ocupando el primer lugar en América Latina. Esto es inconcebible y eso es evitable. Con la represión de la ley es evitable, pero no se hace nada. Y los gobiernos no tienen la capacidad de darse cuenta que con la imposición de infracciones y el cobro de multas, el gobierno pudiera sostener perfectamente a la DGC y a gran parte de la Policía Nacional. Y conducir en el país nuestro es una desgracia, es un estrés permanente conducir, porque hay que evitar a los demás, especialmente a los motoristas, los deliverys que son una desgracia y que no se hace nada. El gobierno a través del Intran anuncia el año pasado una revisión, una inscripción, un plan regulador de las motocicletas y apenas logró eh, tener bajo registro a un porcentaje que no llega ni siquiera al 25%, porque lo que se hizo fue eh, colocar una o dos estafetas en Santiago y dos o tres en la capital, con una cantidad de motocicletas que tenemos que ya bordea los 3 millones. Había que, había, habría que hacer, había que hacer un plan para regular eso, pero, pero muy amplio, no con dos o tres puntos de, de referencia. Entonces, si unimos eso al tema de red vial, que es el organismo estatal que tiene que regular eh, la construcción de carreteras, la reparación de carreteras y especialmente el manejo de los peajes. Por suerte que la población dominicana está inmersa cada quien en la individualidad. Estamos todos... Eh, buscando la fórmula de vivir mejor con el mejor esfuerzo, pero a título personal. Pero no, no, no estamos pensando en la comunidad, no pensamos en plural, sino en singular. Red Vial, con sus peajes deteriorados, su sistema electrónico, está provocando tapones, por ejemplo, en la mal llamada autopista Duarte, se provocan tapones que tienen más de un kilómetro, dos kilómetros, y yo lo viví el sábado. Que estuve en la capital de paz. Tuve un en un tapón tremendo porque no funcionaban los sistemas, el de paso rápido no funciona. Y más adelante, donde está el peaje del kilómetro 25 en la autopista Duarte, en el kilómetro 28 29, se está haciendo un peaje que va a eliminar el anterior, el de Los Alcarrizos. Y eso se está haciendo un movimiento de terreno amplísimo para colocar unas casetas altísimas Olvidando que ya en las ciudades desarrolladas no se utilizan esas casetas, por lo menos para el paso rápido que aquí se ha tratado de instaurar y que un porcentaje reducidísimo de, de, de conductores utiliza el paso rápido. Y se va a hacer lo mismo, en vez de, 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 por lo menos en el paso rápido, hacerlo como en la ciudad de Estados Unidos, que ya lo que hay son cámaras fotográficas que envían las infracciones. A, a la residencia de los ciudadanos Aquí todavía eso no, no puede aplicarse Pero hay que intentar algo Pero el vial no se ha preocupado Por darle un mantenimiento Rápido a sus equipos Para facilitarle la vida al conductor ¿Sabe usted el dinero Que, se pierde, que pierde el conductor en, en un tapón Innecesario, en un peaje Eso es insólito Y eso, eso no sirve Eso no sirve para nada, sus equipos están obsoletos ¿Y dónde estaba Red Vial que no comenzó a cambiar a sus equipos antes de hacer un nuevo peaje en la autopista Duarte? Pero tampoco sirven los demás peajes. Usted va, por ejemplo, se va a Samaná y esos peajes están eh, inservibles también los equipos. Y hay que estar dando la numeración para que fue un operador eh, lo, lo digite manualmente y funcione. Entonces, eh, lamentablemente hay cosas importantes que no se le está prestando la debida atención. Este gobierno está ampliando la, la mal llamada autopista Duarte, eso es correcto. Hay muchísimos tapones como consecuencia de los trabajos, eso se entiende. Pero lo que está sucediendo en los peajes, eso no tiene ningún sentido. No es lógico que eso esté produciéndose en este momento y en la forma en que está sucediendo. Pero bueno, ya veremos. El tema del anuncio que hizo ayer el caballero Francisco Domínguez Brito de que va a optar por la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, que es su organización, eh, luce de lo más interesante. Es una lástima que Francisco no haya logrado trascender más allá de los cargos que obtuvo en la administración pública. Eh, está cediendo incluso su oficina de abogados en Santiago. Se va a dedicar parece que de lleno al activismo político del que no ha salido. Francisco tiene un gran problema y es que no se la juega por nadie. Y eso le ha imposibilitado tener mayor fortaleza en su organización. Francisco, ni siquiera a sus amigos le ha respondido con, con un favor cuando fue funcionario público. Entonces, cuando el hombre no se la juega, cuando el hombre no establece eh, decisiones sólidas, no vale mucho, ni va a llegar a ningún lado. De manera que... Francisco Domínguez Brito está haciendo un anuncio para mantenerse vigente en lo, ante la opinión pública, pero se supone que ese partido es del señor Danilo Medina y él no tiene por qué cedérselo a nadie, porque esa ha sido su organización. Él fue el hacedor de ese partido después del profesor Juan Bosch. Pero bueno, Francisco se mantiene en su vaivén político y profesional y entonces hay que ver esto como un chiste que él aspira a esa presidencia cuando se sabe que ahí se va a quedar como debe ser el señor Danilo Medina. Y quiero ya para terminar citar el caso de, de una violación a una adolescente de 14 años con mente de una niña de 5. Esto ocurrió en Mao, provincia Valverde. No Mao Valverde como dicen la mayoría, ¿no? Mao, es un municipio cabecera de la provincia de Valverde. Una adolescente de 14 años fue violada. Tiene una criatura que ya se determinó que es hembra. Está en el Hospital Infantil de Santiago. Va a ser sometida a exámenes. La criatura aparentemente está bien, pero la madre no, no tiene ningún tipo de movilidad, ni siquiera habla. Y entonces se va a evaluar hoy o mañana las condiciones de la criatura para saber si es viable o no. Entonces, si los médicos establecen que la criatura no es viable, que no va a ser un, un niño normal, eh, ahí viene el tema y entra el tema del aborto. Un aborto que está prohibido en el país y que penaliza a los médicos, pero hay muchísimos lugares donde se están haciendo y se han estado haciendo abortos desde hace muchísimos años. Y ya no solo lo hacen mujeres en, en casas, ¿no? O sea, parturientas van a casas o por parir, digamos, más bien, pero también van a clínicas, pequeñas clínicas, pero que se hacen abortos y son conocidas por, los, por el entorno y por el que, la que quiere hacerse un aborto. Entonces, supongamos que esta joven, eh, minusválida por completo, que no tiene capacidad mental, que el supuesto violador, eh, no se sé, sabe con exactitud, pero el supuesto violador es un padrasto que, según los vecinos, utiliza narcóticos, que usa muletas y está desaparecido. Supuestamente no, no lo encuentran las autoridades. Pero, ¿qué va a pasar con, esa, con, esa, con ese, ese embarazo? ¿Qué va a suceder? Para los que reniegan de la posibilidad del aborto, hombres, en mi opinión, Ningún hombre debe estar hablando de aborto, porque los hombres embarazan, pero no paren. Los hombres no pasan a ser madres. Embarazan y se van los hombres, en la mayoría de los casos. Y en situaciones como esta, todavía es mucho peor. Entonces, si se determina que esa criatura no va a ser normal, ¿qué va a pasar? Se va, se va a permitir, porque no, el, el, la moralidad de tanta gente, moral, moral, moralidad en, en público, pero en privado es otra cosa. Entonces es un caso desgarrador y es un caso humano. Y en medio de tanto infortunio y tantas noticias desagradables, eh, el, los casos humanos hay que darles relevancia. Eso entiendo yo y por eso yo le doy relevancia a esta situación porque es dramático. La madre de esa adolescente es una mujer pobre que no tiene recursos. Y un médico que estuvo, que estuvo eh, eh, analizando la situación de la joven, un médico eh, ginecólogo y obstetra, determinó que, que las autoridades tienen que acudir en auxilio de esa madre, eh, no importa cuál será el, el destino final de la criatura que tiene apenas cuatro meses. Y que entre hoy y mañana un grupo de médicos va a tratar de determinar cuál es la situación de ese bebé de esa criatura, de esa niña, que es hija de una niña que por demás no tiene conciencia de lo que le ha sucedido. Es un tema desgarrador para despertar la sensibilidad de una humanidad que cada día está más insensible. De mi parte es todo, señores. Don Jaime, quisiera, Dígame, bueno, ya usted nos habló de un santiaguero, quisiera preguntarle por otros dos, usted nos habló de Francisco y de lo que piensa. De sus aspiraciones en el PLD. Quiero preguntarle, ¿qué sabe usted del ex candidato presidencial Abel Martínez? Se ha restablecido eh, en Santiago, está haciendo vida en Santiago. ¿Qué sabe usted de Abel Martínez? Y por otra parte, sobre Julio César Valentín, hay las expectativas de que sea eh, designado en unas funciones por parte del presidente. Abinader, ¿qué sabe usted? Bien, primero desde el candidato del PLD a la presidencia de la República. De hecho, de él nunca se saben, nunca se sabe muchas cosas. Siempre ha vivido eh, en una situación de, 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 de que se deja ver a veces, incluso cuando era alcalde no siempre estaba en el ayuntamiento, no, no siempre estaba en su despacho. Eh, no se sabe nada de él. Aparentemente está residiendo en la capital. Eh, o quizás está fuera del país, pero por Santiago no sabemos nada. Pero eso no es raro. O sea, con, tampoco sabíamos nada de él cuando era alcalde. Eh, y no, no se conocen eh, cuáles son sus propósitos. Por aquí se ha, se ha dicho que él está en la búsqueda de comprar un partido. Y se ha citado cuál es el partido incluso. Pero no es una información que la dominan. Eh, los periodistas de Santiago, yo nunca me entero de muchas cosas de, de él, eh, porque tampoco la procuro, ni tengo una buena relación con él, nunca la he tenido. De manera que no sé exactamente, ni nadie sabe dónde está el señor candidato, el ex candidato, no se sabe si está aquí o está en la capital o está fuera del país, no sabemos. De Julio César Valentín, el creador de Justicia Social, Sí se, hay rumores de que va a ser designado en un ministerio. Incluso algunos llegaron a citar al de Relaciones Exteriores, aunque después de, decidieron de las especulaciones decir que no, porque eso es de José Ignacio Paliza. Sea Julio César Valentín, sea José Ignacio Paliza, ninguno de los dos llegan a alcanzar la capacidad que tiene el actual. Roberto Álvarez, ninguno de los dos. Pero... En el caso de Julio César Valentín, sus seguidores sí están esperando la designación que va a recibir y que se entienden, que no. creen que es en relaciones exteriores. No, no creo, porque se supone que en esa posición debe estar una persona muy allegado al presidente de la República, que es el real ministro de Relaciones Exteriores. Es Ay, el que decide la política del don país. Jaime. No es un funcionario. Dígame. Don Jaime. Don Jaime, dígame, ¿cómo, se puede, ¿cómo se puede afirmar que Juan o Pedro no va a alcanzar nunca el nivel de otro si no ha ocupado una posición? Bueno, usted analiza la capacidad de cada quien, la que ha demostrado cada quien en su Pero en ¿La su política vida. se mide en función de resultados, ¿eh, don Jaime? No, 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 yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la capacidad individual de una persona, la capacidad intelectual de una persona, a eso es a eso que me refiero. Sí. Y es una opinión que yo, yo tengo. Pero, pero don ¿En, don el M, caso, aquí, en el don caso M, de relaciones tiempo. exteriores, sí. en el caso de relaciones exteriores, también estaría el tema que creo que limita a Valentín, es el de la línea de las relaciones exteriores. Aquí hay pocos políticos con el nivel de Valentín en materia. Sí. Claro, sí. el, el tema de su línea tiene un. Sí, hándicap. pero pero la pero el, te, el tema de la línea. Uh -huh. ...también es clave... Sí, sí. ...porque Roberto Álvarez ha asumido la línea... De centro. ...ha asumido la línea... De, 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 ...del gobierno... ...y, ¿Tiene la, que línea, ser? y la línea... Y la, ...y la línea estadounidense... Sí, sí, ...la ha es asumido claramente... Está, claro. ...y no hay otras relaciones exteriores... ...entonces ese también sería una tú tú puedes llegar con la línea que tú digo Si aceptaste el puesto tiene que hacer lo que diga el presidente Roberto hay cosas que no hay don Jaime don Jaime gracias muchas gracias tú no aceptas un placer como siempre gracias gracias si tú aceptaste porque tú vas a hacer lo que dice el cambio fuera